Porque con la inundación todo se nos mojó, ¿no? Y en otros casos la mayoría de las familias han perdido casi todo. Y es muy fuerte, es muy desagradable, ¿no? Es tener la muerte en nuestros ojos, porque no sabemos en qué momento el agua se va a salir, de repente en la noche, en el día, en la madrugada, cuando estamos durmiendo. No sabemos cómo vamos a sacar a nuestros hijos en caso de un desborde. Yo en conversación con mi familia yo le he dicho, si no nos reubican, tendremos que trabajar duro y parejo, tendremos que comer arroz con cebollas, pero tenemos que hacernos de nuestra casa, porque en el lugar donde yo estoy no pienso quedarme. Por eso yo pido una reubicación, ¿no? Y creo yo que todas las familias piensan igual que yo. Nosotros estamos dispuestos a salir, ¿no? Si en caso nos dan un terreno para poder nosotros empezar y poderlo tal vez pagarlo por partes, ¿no? Pero que nos reubiquen, eso es lo que nosotros pedimos. Del niño ha dejado a muchos padres de familia sin trabajo, porque la mayoría son mototaxistas, albañiles, entonces con las lluvias no pueden seguir trabajando en construcción, las mototaxis se han malogrado, los taxis se han malogrado, entonces están con trabajos eventuales, a veces hay, a veces no hay. Entonces de una u otra manera la ayuda que ustedes nos están brindando nos está sirviendo de mucho, porque hay muchas familias que tenemos hijos pequeños. Yo como brigadista y en nombre de 4 de mayo les agradezco, ¿no? Por todo este apoyo que nos están brindando.